La UTV presenta un informe especial. Desde San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, hasta Danlí, en El Paraíso. Desde Tela hasta La Ceiba, en Atlántida. Pasando por el Bajo Aguán, Santa Rosa de Copán y Choluteca. El sentimiento y la convicción patriótica de la comunidad universitaria se hicieron sentir al inicio de las festividades en ocasión de conmemorarse el 201 aniversario de independencia. Este primer día de septiembre, instituciones públicas y privadas llevaron a cabo actos solemnes de izamiento del pabellón nacional, dando inicio con ello a múltiples actividades que nos llevan a recordar la gesta de hombres y mujeres hace más de dos siglos, que resultaron en nuestra emancipación política. En los distintos centros regionales de la UNA participaron estudiantes, docentes y autoridades, con el acompañamiento de jóvenes artistas y de excelencia académica, rindiendo así honores a la patria. Estamos dando inicio a las fiestas patrias oficialmente, pero también la fecha más importante es que hoy, de acuerdo a decreto emitido en el año 1995 en el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina, se instituyó el 1 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional. El izamiento del pabellón nacional es apenas el inicio de una serie de vistosas y coloridas actividades que hacen reflexionar a los hondureños sobre el patriotismo, la identidad nacional y el compromiso de cada habitante con esta nación. Jorge Ramos Lozano, UTV. Este fue un informe especial de la UTV, voz e imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.